Marcelo, ¿qué te parece si vamos y nos cuentas cronológicamente, como lo haces cada jueves, este UFO Files? Vamos de lleno. Bueno, este es un caso, o mejor dicho, una serie de situaciones que ocurrió por allá, lo que dice la prensa y también algunos investigadores con los cuales también he conversado. Esto comenzó en el año 1977, en el mes, a mediados del 1977, pero conversando con Ademar Jevaer, Ademar Jevaer es un gran investigador brasilero, que también es director de la revista UFO. Con él estuvimos en el sur de Chile, específicamente en la zona de San Clemente, hace algunos años, dando algunas charlas. Y bueno, salió este tema de lo que había pasado en el norte de Brasil, específicamente en Isla Colares, donde varias luces comenzaron a inquietar a los moradores, fíjate, a los pobladores de esa isla. Si bien es cierto, cuando uno comienza a hablar estos casos, de inmediato se nos viene todo lo que es la ciencia ficción, de golpe y Claramente. porrazo, como decimos en buen chileno, porque son detalles, exactamente, son detalles que escapan un poco a lo que siempre hemos escuchado. ¿Y cuáles son esos detalles? Es que de alguna forma, estas luces que aparecían en un momento determinado atacaban a los isleños. Fíjate qué curioso y qué, Sí. digamos, bastante terrorífico a la vez. Como bien digo, esto comenzó en el 77, pero, según algunos datos que ha recabado nuestro gran amigo Ademar, esto comenzó en el año de 1974. O sea, a partir de ese año, hacia el año 77, aproximado 79, comenzaron a darse unos hechos en una isla muy pequeña, de aproximadamente en ese tiempo, cerca de 200, 300 isleños. Y lo curioso es que aparecían luces, pero no solamente evolucionaban en el cielo, sino también lanzaban una especie de rayo a las personas. Y lo curioso viene después. O sea, imagínate, después de ser impactante este tipo de detalles, la persona decía que cuando aparecía esta luz, emitía como un rayo, pero era una especie como de manguera. Fíjate los detalles que describen, digamos, la luz que le llegaba, era como una especie de manguera y esta luz se curvaba para entrar, fíjate, o digamos, tomar, digamos, esos fines. ¿Qué significa, qué es lo que eran estos fines? Es decir, que este rayo de luz golpeaba a la persona, le dejaba marcas, pero eso no era lo único, fíjate. Según una autora, Belaida, de nombre Belaida Sessin, ella estaba a cargo del consultorio de la isla y comenzó digamos, a revisar a todos los pacientes que iban llegando y algunos venían totalmente, hecho una calamidad, o sea, con digamos, con las defensas muy bajas, totalmente desganados, es decir, como que las fuerzas se le fueron del cuerpo. Y ella comenzó a recabar algunos relatos y esto le describían que aparecían luces, como digo, impactaban a las personas, incluso cuando ella comenzó a hacer exámenes, fíjense ustedes que en los glóbulos rojos, en la mayoría de mujeres, ese también un dato a destacar, bajaban los glóbulos rojos, imagínate. No sé, de un 100%, el 80% eran mujeres que sufrían este tipo de ataques. Lo curioso fue, fíjense ustedes, que las personas se escondían cuando ya comenzaba a atardecer, tipo 6, 7 de la tarde, las personas ya se iban a sus casas. Pero fíjense ustedes que ni eso estaban a salvo, porque según algunos testimonios, estas luces tenían la capacidad de situarse sobre una vivienda, obviamente son viviendas totalmente humildes, y lanzaban el rayo, cruzaban, fíjate, el tejado, impactando a las personas. O sea, ¿de qué Sea, estamos hablando? O sea, no era necesario adelante. estar solamente en la calle, era estar en la comodidad de tu hogar, podía suceder. Exactamente, eso es lo que según se dice. Ahora, fue tal el impacto de esto, el terror, que varias personas comenzaron a ir a la iglesia.
porque según ellos era el único lugar que podían mantenerse a salvo. Pero eso no fue lo único. Los hombres ahí del lugar, los pobladores, comenzaron a hacer fogatas en una playa para de alguna manera estar atento y poder espantar estas luces. Que, digamos, en su término ahí, las catalogaron de chupa chupa. Porque sí, estas luces le succionaban, digamos, la sangre. Como te digo, quedaban sin fuerzas totales en su cuerpo. No tenían ganas de nada cuando aparecían estas luces. Incluso muchos enfermaron. Y por ahí se dice que, según Jack Vallée, también un investigador franco-americano, él decía que muchas personas murieron a raíz de estas situaciones. Eso no está muy claro, pero según él tiene datos que aportarían, digamos, lo lamentable de los hechos. Y lo curioso fue que, como te digo, los pobladores, cuando ya oscurecía, hacían una fogata en la playa. Imagínense ustedes, una playa casi desierta, silencio total, una noche estrellada, y ellos comenzaban a hacer el fuego. Y claro, por un momento le resultó, porque la aparición de las luces disminuyó totalmente. Pero eso no fue suficiente, fíjate, porque pareciera, y aquí podemos entrar también a hablar después, a especular, que este tipo de inteligencia sabía que eso no le generaba daño alguno. Entonces, después de eso, a pesar de la fogata, comenzaron a aparecer nuevamente. Y ahí prácticamente dejaban la grande. Muchas personas totalmente asustadas, incluso por ahí se cuenta, en una embarcación que se paró un objeto y le lanzó una especie de rayo a los tripulantes, y estos aparecieron en la playa sin saber qué pasaba. Imagínate. Esto llegó a oídos de la prensa. O sea, imagínate, totalmente descabellado. Claro, uno comienza a contar esto y prácticamente, oye, sí, parece que estamos enfrente de una novela de ciencia ficción. De esas tantas o tantas películas que nos han contado acerca de las invasiones. No, aquí eran luces de diverso tamaño que aparecían de improviso a plena noche, llegaban, atacaban a estas personas, y era totalmente increíble. Y como digo, aquí entra en escena la doctora que te digo, y comenzó a realizar exámenes y llegó a eso, o sea que la sangre, los glóbulos rojos bajaban totalmente. Ahora, lo curioso fue que esta doctora también fue testigo, pero no de la aparición de una luz, sino que también vio un objeto. Imagínate, o sea, ver ya no una luz a distancia, una luz que se movilizaba, sino ella derechamente vio un objeto que era muy parecido. Y parece que esto se repite, la forma de este tipo de objeto. Vamos a hablar claramente porque, según los testimonios, eran objetos. Aparecían, digamos, unos objetos tipo cilíndrico, digamos, estaban de manera vertical. Y esta doctora logró ver uno de esos aparatos, y lo curioso de esto es que ella pudo ver hacia el interior de este cuerpo volador y vio dos personas, un hombre y una mujer. Incluso esta doctora dice que vio, digamos, un aspecto ya bastante humano, porque decía que la mujer que estaba al interior de este aparato tenía el pelo rubio. Entonces ella, también al ser rubia, no le hicieron nada. Eso es lo que dice ella. O sea, ella especula al respecto. A mí no me hicieron nada porque pensaron quizás, entre comillas, que yo era uno de ellos, decía la doctora. Un aspecto más nórdico. Esto llegó a oídos de un investigador que fue el primero que llegó a la zona, que se llama Daniel Reviso. Reviso comenzó hacer una serie de peritajes, de pesquisas, y logró determinar que efectivamente estaban sucediendo ese tipo de situaciones. Imagínate, de luces que aparecían y atacaban a estas personas. Ahora, ¿qué sucedió? Que muchos pobladores, era tal el miedo, que decidieron ir hasta el Comar, que era el Comando Regional Aéreo de esa parte de Brasil, para que ellos tomaran cartas en el asunto. Imagínate, o sea, ya estamos hablando de intervención a nivel militar, claro. Por lo cual
ellos fueron a la zona, hicieron un grupo, incluso la, digamos, toda esta incursión fue totalmente secreta. Y de ahí proviene lo que hemos sabido hasta el día de hoy, la denominada Operación Plato. Operación Prato, digamos en portugués. Prato. Pero fue catalogada como Operación Plato. Ahora, ¿qué sucedió ahí? Lo curioso es que se siguieron sucediendo situaciones. Personas comunes, corrientes, humildes, que estaban realizando sus labores desde casa, y de improviso dice que en el cielo veían luces que se movilizaban de un lado a otro, pero así como un racimo. Un racimo de luces, y aparecían otras fuentes lumínicas aéreas mucho más grandes, que del interior aparecían otras más pequeñas. Y que luego estas pequeñas, estas como luces más pequeñas, realizaban unos movimientos como de prospectando el área, luego ascendían y se introducían al cuerpo lumínico mayor. ¿Y sabes lo que me recordó? Sí. Esa situación, este detalle, me recordó de un caso que estamos analizando hasta el día de hoy y que ocurrió en el sur de Chile. Ya. El denominado caso Ralum, porque ese caso... Una persona ve y videograba una luminosidad muy grande, de la cual comienzan a emerger como pequeñas esferas. Ahora, quizás, no guardando las proporciones, no con la manifestación que ocurrió durante ese tiempo allá en la isla Colares. Pero fue curioso, fíjate, porque como bien digo, la intervención militar, todos pensaron quizás, no, aquí ya quedamos libres de todo. Salvados. Vamos a estar más tranquilos, salvados. Pero sucedieron cosas increíbles, fíjate. Oye, pero qué interesante, porque vamos ordenando esta situación como lo ha hecho hasta el momento. Primero tenemos el pueblo, que es afectado por estas luces, que no solamente están sobrevolando la zona o están volando sobre la zona, sino que atacan a través de luces, que también... Tenía el conocimiento de que eran conocidos como los chupachupa, que el mismo pueblo lo denomina así. Pero aquí sí. Volvemos quizás a lo que hemos estado hablando ya desde muchos programas, que es cuando entra la intervención militar, porque ya no son civiles que desconocen ciertos objetos aéreos, sino que introducimos a personas que tienen conocimiento de... Hablemoslo de tácticas de guerra, de cómo se forma una táctica o cómo se actúa ante el reconocimiento de una zona. Pero también me llama mucho la atención lo que tú dices, que el pueblo o los hombres del pueblo toman esta decisión de decir, vamos a hacer fogatas nocturnas para espantar estas luces, exacto, estos chupa chupa, pero estas luces no demoraron nada en detectar que esto no nos hace daño. Esto no nos hace daño. Vamos a continuar. Reconocieron la situación. Entonces estamos hablando no de algo como lo podríamos decir, o lo que también lo hemos hablado en otros programas, que es este efecto natural que se forman unas bolas de energías a ciertas distancias por temas de la naturaleza o la energía de la misma Tierra. Aquí estamos hablando de movimientos no erráticos, estamos hablando de movimientos, de ataques. O sea, es un pueblo que para la época, que es el 77, 1977, no la pasó para nada bien. Y no estamos hablando de un testigo, estamos hablando de una multitud de testigos. O sea, es espectacular lo que estamos viendo. Exactamente, fue, como dices tú, fueron varias personas que no solamente fueron testigos, sino también fueron afectadas de este tipo de situaciones. Pero yo me recuerdo, fíjate, hay un incidente que fue también investigado, porque esto obviamente llegó a oídos a posteriori, obviamente con los años. Bueno, cabe señalar que nosotros hablamos del año 1967, porque ahí se realizó la Operación Plato. La Operación Plato duró solamente 4 meses, de septiembre a diciembre del año 1977. Con lo cual, obviamente, a posterior fue decreciendo los avistamientos, fueron decreciendo. Pero hay un incidente que ocurrió, como bien digo, que esto llegó a oídos de algunos investigadores, sobre todo norteamericanos, yo nombré a Jacques Vallée, pero había uno que lamentablemente falleció, se llamaba Bob Pratt. Bob Pratt lanza un libro el año 1996, donde también
cataloga como de terrorífico lo que sucedió hoy, y él toma un caso bastante particular. Ya no solamente se veía el rayo, sino también hubo una interacción con un objeto. Lo curioso de esto, que claro, nosotros estamos acostumbrados a ver, como bien digo, movimiento de luces a distancia, no vemos el objeto, pero aquí lo curioso que pasaba en el norte de Brasil, que siempre se veían figuras o cuerpos de manera cilíndrica, en vertical. Incluso por ahí algunos investigadores lo han tratado de asimilar con estos, los tarros de bebida, así que aparecían de improviso y bajaban a cierta altura. Lo curioso es que Bob Pratt investigó un caso que se denomina el caso Januncio, de Benedicto Enríquez. Fíjate que él, el año 1979, imagínate, a posterior de todo lo que fue la investigación militar, el año 1979, una persona estaba normal, eran como las 8 de la noche, él dice que iba llegando a su casa, recordemos que allá pleno, casi plena selva, en la Amazonía, dice que él enciende un cigarro, Januncio, bueno, Januncio le decían porque el papá se llamaba así, enciende un cigarro, y no pasaron ni, dice, ni un minuto, y dice que ve la aparición de una luz, y esa luz se transforma en objeto. Y lo curioso es que esta persona no ve algo muy similar a lo que vio la doctora Belaida. Es decir, ve dos personas, un hombre y una mujer, arriba de este objeto volador no identificado. Pero había más. Dice que ellos, digamos, de este objeto volador, no, si esto parece ciencia ficción, cuando tú comienzas a recabar la mayor cantidad de datos, o cuando escuchas de primera decir, oye, ¿sabes qué? Pasaron una serie de situaciones como de ovni atacaban a las personas. Tú dices, ¿ya? Yo me acuerdo cuando me enteré de todo este tipo de situaciones, yo dije, debe haber algo acá, a lo mejor algún tipo de leyenda, porque sabemos que al igual como sucede en varios países, también en el sur de Chile hay varios mitos y leyendas. Entonces, claro, uno dice, esto puede pertenecer, digamos, a algún relato que, digamos, fue traspasado oralmente y hay cierta descontinuación, hay una transformación, una alteración del relato que, claro, uno dice, sí, quizás puede haber pasado algo. Pero tú cuando comienzas a recabar datos, te das cuenta que hubo intervención militar, que hubo, digamos, intervención también de la prensa, porque llegó oído la prensa y comenzaron a hacer una serie de notas, y claro, y ahí comenzaron a salir varios casos, y bueno, como bien digo, Bob Pratt dice que esta persona estaba fumando, aparece este cuerpo, le tira un rayo, una especie de rayo, y él siente como que este rayo como que lo estaba elevando, lo eleva, y según el relato de esta persona, dice que para no elevarse, dice que se abraza ahí de un árbol, y él comienza con todas las fuerzas, dice que esta luz como que lo trataba de elevar, y él dice, como esta luz no me trató de elevar, dice que ellos, imagínate, y aquí estamos hablando quizás lo que hablábamos la otra vez con respecto a que cada persona, dependiendo de su conocimiento o de su entorno, le da ciertas interpretaciones a detalles o a objetos, digamos, que no entran, digamos, en su catálogo cultural, podríamos llamar. Y él dice que le lanzan una especie de aceite. Imagínate, algo bien, como bien, digamos, mundano. Le lanzan un aceite para que de alguna manera él se soltara del tronco y poder llevárselo. Pero así no pudo. Entonces él dice que esta pareja, cuando ya vio que le lanzaron el aceite, prácticamente lo bañaron en aceite y no se lo pudieron llevar, dice que ellos recogen el haz luminoso y este objeto desaparece. Esta persona... Oye, pero... Increíble. Increíble. Y esta persona, según Bob Pratt, dice que perdió las fuerzas, no fue más, dice que cayó, digamos, en desgracia, la salud se deterioró bastante, quedó muy a maltraer, con lo cual obviamente al tiempo después fallece. Es decir, nunca pudo arribar después de esta situación. Imagínate. Oye,
Es sorprendente porque obviamente de estos casos se van ramificando más porque lo dijimos en un principio, si el capítulo anterior fue lo del caso Valdés fue espectacular, porque hay militares involucrados que lo hace un poco más creíble, porque todo documento militar debe llevar la firma, tiene que estar archivado, por muy secreto que sea, debe estar por escrito. Por lo mismo Claro. te quería preguntar, en este caso también hay militares involucrados, y te quería hacer la pregunta de quién es, no sé si está bien pronunciado, pero Yurange Holanda, Yurange Holanda, si no que me equivoco. Sí, bueno, Urangé Holanda. Vamos a hablar ahí Exacto, bien. muchas gracias. Mi Urangé portugués es Holanda malísimo. fue, claro, estuvo a cargo de las operaciones, que obvio, como bien digo, duró 4 meses. Y él también tuvo la oportunidad de ver también un objeto que se posó delante de ellos, de toda la, prácticamente todos los militares, un objeto muy grande y que del cual, así palabras textuales de él, aparece un ser, así ataviado como de buzo, y se le acerca. Dice que no hubo conversación, nada, sino solamente se para delante de ellos como desafiante, y este ser se devuelve, se sube, digamos, a este objeto. Y este objeto, digamos, haciendo hasta perderse de la vista de todos. Urangé Holanda, él comenzó a dar entrevistas por allá al año 90, a mediados, principios de la década del 90, mediados del 90, una serie de entrevistas donde él decía que estos militares sacaron cantidad de fotografías, varias fotografías, que incluso algunas salieron en la luz pública. Y también lograron realizar unos filmes. Hay 6 horas de película de la aparición de estos objetos. 6 horas. 16 horas, imagínate. 16 horas. Increíble. Claro, claro, de película, y lamentablemente eso no se va a conocer. Yo creo que quizás nunca podamos saber más de aquello, que según Orange Holanda dice que hay, digamos, cantidad de material en fotografía y fílmico. Ahora, lamentablemente, después de dar algunas entrevistas en el año 97, él se suicida, digamos, en su casa, lamentablemente, claro. Y ahí obviamente saltamos lo que son las teorías de la conspiración, que de alguna forma lo quisieron acallar. Ahora, si nosotros hacemos hincapié y ya nos situamos en que realmente hubieron hechos ahí que fueron totalmente impactantes, imagínate cómo debe haber afectado, digamos, a las personas. O sea, porque de alguna manera te ves enfrentado a algo que te saca de la realidad. Incluso hasta uno mismo, por ejemplo, cuando tú conversas con personas que han tenido la oportunidad de ver algún tipo de objeto que no se condice con un movimiento de un objeto convencional o de una luz convencional, queda totalmente fuera de sus casillas, entre comillas. Y de alguna forma trata como de entender qué pasó. Y muchas veces cuando no entiende, o se va a la religión o se hace terapias psicológicas, porque está digamos, el impacto que de cierta forma te desencaja. Entonces, para tratar de llevar una vida normal, tú tienes que aferrarte a algo. Y ahí entramos, como bien digo, a lo que es la creencia o algún tipo de pasatiempo, no sé. Pero quizás fue por ahí el tema, no sabemos más allá qué habrá pasado con Urangé Holanda. Ahí ya sería entrar ya a especular demasiado. Pero si bien es cierto, como bien digo, hay algunas fotografías que fueron hechas públicas. Por ejemplo, cuando estábamos conversando con Ademar Jebaer, en el sur de Chile, como digo, él dijo que había muchas más fotografías, que él incluso las vio y que eran mucho más impactantes de lo que estaban, lo que se dio a conocer a la gente. Y él Oye, dice también, adelante. no, Marcelo, disculpa, después cuando termine. Claro, lo que pasa es que él dice que también no solamente estuvieron involucrados militares brasileros, sino también norteamericanos, estadounidenses en este caso, que estuvieron también realizando una operación ahí, digamos, en conjunto con estos militares. Pero
Claro, nosotros hemos escuchado tanto, hemos visto de personas atacadas con estas luces. No estamos hablando de un solo testigo, sino si estamos hablando de varios, de personas o que han Exacto. visto algo o que han tenido, perdón, la mala suerte de encontrarse con este fenómeno lumínico que a veces uno trata como de encasillarlo, por ejemplo, porque ovni, objeto volador no identificado, Notificado. vemos el. Pero no sabemos su origen, una luz que tiene movimientos anómalos en lugares totalmente apartados, que de cierta forma yo me recuerdo lo que pasa en el sur de Chile. Sur de Chile, por ejemplo, en la zona del río Baker, o Baker, hay situaciones que se asemejan mucho también a lo que pasó en Isla Colares, obviamente guardando proporciones, no estamos hablando de ataque ni nada por el estilo, pero luces que aparecen y de cierta forma cortan el suministro eléctrico. Estoy hablando de la década del 60, 70, 80 prácticamente, décadas que fueron muy potentes en cuanto a apariciones de objetos voladores no identificados. Porque hay que hablar así, derechamente, aparecen objetos, ya no se ven luces, sino objetos que descienden, dejan marca en el campo y luego ascienden. Están por lo menos 3, 4 horas ahí, en lugar totalmente aislado, donde hay una sola casa y esa familia totalmente asustada, pero y esa luz le entra por todas las rendijas de la vivienda. Obviamente estamos hablando te vuelvo a recalcar, casa humilde, en Chile estamos hablando, y que dicen que esas luces o objetos están por 3 horas posados ahí. ¿Qué sucede Oye, ahí? O sea, ahí, claro, nosotros siempre tratamos de elaborar hipótesis. Cuando, por ejemplo, vemos apariciones de luces, sí, puede ser un fenómeno natural que desconocemos en su minuto. Oye, pero tenemos por otro lado esta serie de hechos que ocurrieron en Brasil donde se habla de objetos, se habla de cuerpos que vienen, no sé, quién sabe dónde, aterrizan, lanzan rayos, y por ahí siempre. también se habla de. Claro. Ahora fíjate lo curioso de esto, que a pesar de todos los datos que se manejan al respecto, que se han hecho públicos, hay personas que también creen que esto fue un encubrimiento en el sentido de poder estudiar o analizar de cierta forma, investigar, mejor dicho, algo del narcotráfico o de algún problema fronterizo. Con algún problema frontera, siempre como que tratan de utilizar el tema de los ovnis, que suele pasar. Para tratar de tapar alguna incursión, como te digo, ya sea militar o sociopolítica, que ahí es medio complicado el asunto. Entonces, ¿qué mejor manera de utilizar el tema de los ovnis para tapar todo? Eso es lo que se dice. Oye, pero a la luz de lo que hemos conocido, lo que hemos conversado también con este investigador, como bien digo, Ademar, es totalmente así como fuera de lugar, como que uno de repente trata como de situarse, digamos, en una posición bastante racional, pero ante el vendaval de detalles, como que dice, a ver, chuta, aquí realmente hubo algo que tuvo interacción con el ser humano. Sí, Marcelo, mira, justamente estábamos hablando de Holanda, porque no puedo pronunciar aún su primer nombre. ¿Te parece si vamos a un relato de él? Él relata su experiencia. ¿Te parece que vayamos a ese A video? ver, me parece. Vamos, vamos. Foram fotografados vários objetos. Nós detectamos pelo menos 9 formas de objetos: sondas, naves, forma de disco voador. E uma, a maior de todas que a gente viu, tinha a forma de uma bola de futebol, aquela bola de futebol americana. Era um objeto. É muito grande, com luzes, com janelas, todo em torno. E uma hora ficou próximo de nós, a cerca de 70 metros, tá? Tinha uma altura de mais ou menos, um comprimento de mais ou menos 100 metros, muito grande, com uma luminosidade muito forte, parecia um sol, que depois apagou e subiu. Foram feitos 4 filmes, filmes e umas 400 ou 500 fotos. Esse material ficou de posse da Força Aérea, os filmes e as fotografias
tático de pós da Força Aérea foram encaminhados ao Comando da Força Aérea em Brasília e devem estar guardados no Estado-Maior para o Serviço de Inteligência da Força Aérea. A Força Aérea trata o assunto OVNI com seriedade. Oye, sorprendente el testimonio de aquí de Holanda, que nos habla de que son cuatro films, como tú lo decías, que son 16 horas, pero aquí nos habla de cuatro films de un solo avistamiento y más de 400 y 500 fotografías, o sea, material. Exacto. Hay, pero como tú lo dices, la Fuerza Aérea quizás está ahí bajo cuatro llaves. Sí, porque el nivel, te digo, de incidente, o sea, estamos hablando ya no de interacción pacífica, sino estamos hablando de, digamos, de acciones totalmente violentas, de personas, sí, como bien digo, que fueron atacadas por un rayo de luz, que les fue succionada sangre, incluso, por ahí también se llamaban los vampiros de la Amazonia, y lo que estamos viendo son las fotografías que se han dado a conocer. Ahora, hay un detalle que en este minuto yo no me... Mira, ahora me recordé viendo las fotos. Hay un hijo de un ex coronel que participó también en la Operación Plato. Y él dice que estas fotografías fueron alteradas. ¿Ya? Fueron manipuladas para hacer creer que se estaba enfrente de algo anómalo. No me recuerdo el apellido en este minuto. Hijo, ahora, según Ademar, si mal no recuerdo, vi una entrevista la otra vez hace tiempo, que él quiso tener sus 15 minutos de fama, o sea que no había un sustento, digamos, de por qué se había realizado eso. Quizás con las hipótesis que, o las especulaciones que te planteé al principio, acerca de que quizás esto algún tipo de operación secreta, obviamente fue secreta, pero mira, ahí también estamos viendo los informes confidenciales en ese minuto del COMAR, que es el Comando Aéreo Regional de ahí de la parte de Brasil, y ahí donde se describen objetos, o sea, tú estás viendo cuerpos totalmente cilíndricos de manera vertical que bajan, incluso hasta platillos voladores. ¿Qué pasó ahí? O sea, imagínate. Ahora, yo me recuerdo, hay una hipótesis de la doctora que yo cuando lo escuché la encontré bastante escalofriante, por decirlo menos. Ella estipula que el por qué, digamos, este fenómeno sacaba sangre, porque ella creía que estaban o iban a realizar algún tipo de investigación en pos de querer realizar una futura invasión. Pero la extracción de sangre era para analizar el ser humano. O sea, ¿qué se puede encontrar? Básicamente es un estudio, lo mismo que cuando uno hace estudios de los animalitos en laboratorio, tú le extraes sangre para ver cómo qué tipo de sangre tiene, qué tipo de enfermedad. O sea, lo que expuso en ese minuto la doctora, yo lo encontré así como que te desencaja de cierta forma, porque no sabes qué es lo que puede pasar a futuro. Si efectivamente esa hipótesis que menciona la doctora, como digo, que es solamente hipótesis, o esta idea es descabellada, porque imagínate que en algún momento determinado, tal cual como se dice ahí, que hay que tener cuidado con las visitas extraterrestres. Nadie sabe lo que pasó al 77, pero a futuro quizás, ¿qué es lo que puede venir? Entonces, si nosotros abrazamos esa hipótesis que dice la doctora, da para todo, simplemente. Sí, oye, es espectacular este caso, todo lo que construye también, la estructura que tiene este caso, es totalmente sorprendente, porque, insisto, y voy a insistir con lo que hemos venido diciendo hace mucho rato, no es solamente un testigo, como muchos de los casos que se dan en la ufología, que solamente hay un testigo o hay solamente un fotógrafo frente de un objeto no identificado, sino que aquí tenemos, de primero, un pueblo, que es la isla Corales, completo. Tenemos a la Fuerza Aérea o a la milicia brasilera, tenemos a un testigo que es
Holanda tenía un cargo alto, si no me equivoco, Sí, pues era de director, o sea, tenía un alto cargo ahí que estaba a cargo de la operación militar. Claro, y que él sea capaz de decirnos, esto sucedió, hay registros, hay fotografías, hay un montón de contenido que Increíble. puede, o sea, decir que esto realmente existió. Entonces, es sorprendente que hemos transcurrido nuestros programas, como que ha ido evolucionando desde Kenneth Arnold. Después nos pasamos a Lonnie Zamora, que ya era un testigo solamente, y después vamos avanzando un poco más, las luces de Lubbock, el encuentro Kelly, que el encuentro Kelly ya es con seres, y aquí nos vamos directamente con objetos voladores, que no es solamente una forma, como tú lo dijiste hace un momento, son distintos objetos, no es solamente uno. Vemos uno que se parece a este típico bidón de agua que está saliendo hoy muy a la venta. Después tenemos el ovni, la ala volante. Es como que se juntaron todos los objetos vistos por años y dijeron, ya, vamos a Brasil, vamos a ver qué pasa acá. Y sucede esto. Totalmente sorprendente el caso. Aquí los comentarios están todos hablando de lo sorprendente que es. Y de verdad, Marcelo, te agradezco por este caso, que siempre nos sorprende todos los jueves con tus conocimientos y con todo lo que conlleva un caso y la investigación que también lleva detrás del caso. ¿Por qué no Exactamente. llegar a decir, esto es un ovni? No, hay todo. Tú me has dicho que han estado estudiando casos durante 10 años, 20 años. Es Sí. sorprendente. No, es tal cual como dices tú, esto conlleva, cuando tú te haces cargo del fenómeno o de los fenómenos aéreos anómalos, obviamente tú tienes una responsabilidad, que obviamente ante todo tiene que estar la honestidad. Muchas veces, yo creo que en gran parte, si vas a investigar, dejar la creencia de lado. Podemos creer, ningún problema. Podemos creer, no, yo no estoy negando eso, ni ataco a quien tenga una creencia, no, nada. Si todos podemos creer en algo, todos tenemos nuestra fe en diversas situaciones. Pero cuando se trata del fenómeno del anómalo, yo creo que hay que poner los pies bien puestos sobre la tierra, la cabeza bastante fría. Empezar con hipótesis convencionales, a pesar, fíjate, a pesar, y esto va a ser también nota de un artículo que va a salir también publicado en todos lados, en Estados Unidos también, con varios investigadores, que de eso también nos va a hablar nuestro gran amigo Víctor Hidalgo, va a estar después. Yo hago hincapié, por ejemplo, en eso, o sea, imagínate, casos que son totalmente como chocantes, podríamos llamar. Y a pesar de eso, las hipótesis convencionales tienen que ser ahí. Por ejemplo, yo expongo el caso, que siempre hablo yo del caso del año 1956, el del caso de la base Ben Waters, donde tres radares lograron detectar un objeto con movimientos anómalos. Se manda un avión para interceptar este cuerpo volante y el piloto lo ve y ve un objeto redondeado de color plomizo, que realiza movimientos de salto, que se pone detrás del avión, que adelanta con quiebres totalmente, pero prácticamente a una velocidad de 27.000 kilómetros por hora, según cálculos de los radares de tierra. Pero así todo, el Comité Condon dijo, no podemos desechar la fiabilidad del testigo. O sea, a pesar de que están todos los datos duros, siempre hay que comenzar de abajo. Claro, uno puede criticar. Y alguna persona quizás va a mal entender esta idea, porque claro, va a decir, oye, como que prácticamente están negando una situación. Y no es así. Yo creo que el fenómeno ovni necesita de eso, necesita el debate, pero el debate bien hecho. Si alguien saca un artículo diciendo que esto es un objeto volador no identificado, y si tú tienes otra idea, la idea es contrastar con notas, contrastar con detalles, investigación tras investigación, porque sería fácil que si alguien expone algo no sé, en televisión o en un video, y después hago un directo en Facebook diciendo que no, que tal persona es esto o lo otro, no, o sea, hagámonos cargo de la investigación. O sea, es fácil hablar, es fácil criticar, pero tú cuando, si tienes, digamos, digamos, los datos, tienes la aptitud de poder realizar una investigación, bien,
yo voy a hacer una investigación para contrastar y que la idea es que la contraparte también acepte el debate de buena forma. Porque como bien Exactamente. digo, estamos acostumbrados y se da en todo ámbito, que tú puedes criticar a la persona de manera muy liviana, la atacas ad hominem, como se dice, ataque personal, que no tiene nada que ver con el debate en sí, y hablas puras tonteras, pero al minuto de hablar del caso se deja de lado. Entonces eso es cero aporte para mí, es cero aporte yo creo para quien Sí. sea. Entonces, la idea, como siempre digo, es entablar un debate con datos, que tú cotejes una hipótesis con tales detalles y la contrastes con el otro caso. Entonces, hacer un conjunto de avanzadas en la cual tú puedes decir, ¿sabes qué? Efectivamente, estamos en presencia de algo que no se condice con un elemento convencional o un fenómeno natural. Vámonos por ahí. Entonces, esa es la idea de la ufología, no quedarse empantanado. Yo por ahí hablo que quizás los 50 Estados Unidos tuvo digamos, la visión de poder realizar una investigación bastante concienzuda en base al proyecto Libro Azul, que claro, que por ahí se dice no, que la CIA estaba preocupada porque podía ser, digamos, una artimaña del enemigo al colapsar todos los medios de comunicación, porque constantemente se estaban recibiendo reportes de apariciones de objetos voladores no identificados. Pero después vino el proyecto Condon y efectivamente en el proyecto Condon, si bien es cierto, fueron muy escépticos, que no quiere decir negacionista, ojo, porque escéptico significa duda, el dudar, que no se trata obviamente de negar todo. Y salieron estos pocos casos que te mencioné, este del avión que fue de la Fuerza Real Británica, que fue interceptado por un objeto. O sea, iba a interceptar, pero salió, digamos, en buen chileno hacia atrás, porque este objeto prácticamente jugaba al gato y al ratón con el avión. Entonces, claro, entonces son cosas que tenemos que tener en consideración. Y esto es un claro ejemplo. Tenemos los informes. Si bien es cierto, no se han abierto todos los archivos, pero sí tenemos unos datos que nosotros podemos seguir. Y yo insto siempre a la persona cuando se interese en este tipo de casos, la idea, tenemos internet. Claro, lamentablemente internet tenemos prácticamente Abanico. un abanico de notas que pueden ser aporte o bien no. Y claro, ustedes me dirán, pero ¿cómo sabemos cuándo es algo que puede ser aporte o no? Yo creo que eso te lo entrega la experiencia, el saber quién es el investigador que está detrás, cuál organización, qué tipo de comité está estudiando esto, si ha tenido fallos. Es decir, es un conjunto de cosas. Así como analizamos el fenómeno aeronómalo, también, oye, tenemos que situarnos en la Tierra y ver qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que podemos hacer bien. Tan simple como eso. Exacto, Marcelo, y por eso también tenemos este espacio donde podemos mostrar estos casos emblemáticos y cómo se procede a la investigación de aquellos.